esencia en ti, porque Él, que es el Padre de los Espíritus, te dio vida. Él te dio vida, Él te creó y Él tiene derecho sobre tu vida, y Él quiere que tú aprendas una vez más, como en el jardín del Edén, a escuchar su voz, a conocer su voz. Oh, es tan maravilloso escuchar su voz. Su voz es audible, su voz es a través de sueños, su voz es a través de visiones, su voz es a través de la palabra. Hermano, Él quiere que conozcas su voz. Que dejes las tradiciones y las costumbres que se encuentran con lo que Él quiere. En Mateo 15 dice que el Señor le dijo, Jesús le dijo, no, estás anulando la palabra de Dios, los propósitos de Dios por vuestras tradiciones y vuestras costumbres. Y muchas veces la manera en que nosotros hemos crecido, de dónde tú vienes o cómo me han criado, a veces confunde y estorba a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Cuando tú escuchas la voz de Dios, rompe con todo lo demás. Y por eso nos maravillamos, porque a veces Dios habla y habla de una manera que no es familiar, porque no es lo que nosotros no estamos acostumbrados. Y por eso nosotros pasamos un tiempo de adoración y adoración. ¿Y usted cree que estamos rellenando tiempo para extendernos? En ninguna manera. El propósito es de rebasar esos pensamientos, esa carnalidad, esa manera de nosotros pensar, eso que está estorbando en nuestros corazones y en nuestras mentes de escuchar la voz de Dios. Dios quiere hablar contigo. Dios es espíritu y es un espíritu que habla. Estábamos diciendo en la clase de los martes, Dios es un espíritu que habla todo el tiempo. Y esa mente de nosotros todo el tiempo está debatiendo y razonando y cuestionando, haciendo preguntas. Y todo el mundo, la carne se opone todo el tiempo a las cosas del espíritu. So, cuando nosotros estamos adorando y adorando y adorando y adorando, es buscar en dejar atrás esa carnalidad, esa mente que todo el tiempo está argumentando, que todo el tiempo está discutiendo, que todo el tiempo nos está estresando y todo el tiempo está hablando y pensando cosas que se oponen al espíritu. So, cuando tú entras en esa adoración, estás buscando dejar atrás esa carnalidad, dejar atrás eso que impide que tú escuches la voz de Dios, esa voz que todo el tiempo te está diciendo cosas y te pone nervioso y te pone ansiosa y te preocupa y te produce miedo y te produce estrés. Es cuando tú entras en esa adoración, tú vas dejando atrás todos esos pensamientos y tú vas dejando atrás todas esas preocupaciones y tú vas y tú más adoras y más adoras y más adoras y entras en la presencia de Dios y entra y el espíritu tuyo, el espíritu que Dios creó y que está dentro de ti, empieza como que a resurgir. Y la carne como que empieza como que se calla, como que se silencia, ¿no? Y el espíritu entonces empieza a resurgir y empieza a resurgir y empieza como que se sale a la superficie, como que empieza a ser más vibrante, más alerta. Y el espíritu de Dios se encuentra con nuestro espíritu. ¡Oh, y es tan maravilloso! Y es tan excelso y es tan sublime estar en su presencia. Es tan delicioso y todo lo demás es como que se evapora. Como que todo lo demás es como una espuma que se deshace y todo lo demás queda atrás. Y los hijos y el esposo y el trabajo y las preocupaciones y todo se deshace. Y es como que tú estuvieras flotando en el espíritu. Y te encuentras con Dios y tu espíritu surge para arriba. ¡Oh, qué rica la presencia de Dios! Y ahí es donde se empieza a derramar esa palabra de Dios. Ahí es donde empieza a derramar esos sueños, esas visiones, esa palabra profética. Ahí es donde tú empiezas a escuchar la voz de Dios. ¡Aleluya! Hermanos, ahí es donde tú encuentras la presencia de Dios, el peso de su gloria. Oh, hermanos, tienes que experimentarlo para poder conocer lo que te estoy diciendo. Tienes que hacerlo. No es un rito, no es una religión, no es una ceremonia, no es culturalismo, no es nada que alguien te pueda decir. Es algo que Dios quiere que tú experimentes de tú a tú. Es algo que Dios quiere darte.
nadie te la va a quitar, nadie te la va a contar. No, y no es de tu papá, no es de tu mamá, no es de tu esposa, ni de tu esposa, no es de nadie. Es una experiencia que quema dentro de ti y te transforma. Es una experiencia que tú vas a decir: oh, ya no soy igual, Él me ha cambiado, y su espíritu te quema. Es algo increíble, hermanos. Tienes que vivir eso, porque Dios quiere eso para su pueblo. Y la voz profética va a surgir en ti. Todos pueden profetizar. Profetizar es hablar lo que escuchas en la presencia de Dios. Y puedes comunicar y contar: hermano, el Señor me ha dicho esto. Hermano, escuché la voz de Dios. Hermanos, el Señor me ha mostrado una estrategia para el problema que tengo. Gloria a Dios. Y vas a escuchar la voz de Dios, porque en estos últimos días, el tiempo y la crisis que se está viviendo, el cristiano no va a poder sostenerse si no entras en esa revelación del Espíritu Santo. Si no entras, tú eres un espíritu. Dios te creó espíritu. Esta carne vino a ser cuando entró el pecado, pero tú eres un espíritu. Nosotros operamos y funcionamos a un nivel, a una dimensión diferente, donde tu espíritu escucha sonidos y frecuencias que son más arriba de la carne, son más altas. Usted sabe que los animales pueden escuchar sonidos y frecuencias que el ser humano no escucha, ¿verdad? Pues el espíritu suyo tiene sentidos que sobrepasan los sentidos de la carne, Hermanos, tú tienes que conectarte con ese espíritu. Ese espíritu tuyo es consumido cuando el Espíritu de Dios desciende sobre ti. ¡Ay, qué rico! Y Él te va a transformar, y Él te va a enseñar, y Dios va a abrir tus oídos, y Dios va a destapar tus ojos. Y el Señor te va a enseñar, y Dios te va a decir las estrategias que vas a desarrollar, a caminar. Todo el tiempo el Señor te va a hablar de una manera donde tú vas a preguntarle, y le vas a decir: Señor, ¿qué hago? ¿Qué puerta toco? ¿Con quién hablo? ¿A dónde voy? Y la voz de Dios te va a enseñar, y la voz de Dios te va a decir. Hermanos, en una ocasión una persona me llamó. Están corriendo en el mall, una señora muy preocupada con su mamá con su hija estaba en el mall, en el...